Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este en vivo. Es un gusto y un privilegio volver a saludarles desde mi página personal. Muy bien, vamos a esperar unos segunditos para entrar ya de lleno a nuestro tema. Seguramente ya vieron el, el título y además lo anuncié por la mañana que vamos a estar hoy desarrollando un estudio que tanto me han pedido dos temas me han preguntado demasiado eh, todavía no era el momento decía primero era el divorcio y recasamiento tuve que esperar la guianza de dios son temas muy delicados y entonces este no es nada más de estar dando un estudio de tal magnitud y dios me dio la confirmación y lo di Ahora ya casi nadie me pregunta del divorcio y el regazamiento porque ya tienen ahí el estudio. De hecho, ya son dos videos. En cambio, lo del diezmo estaba pendiente. Y pues obviamente yo estoy empapado en el tema. Eh, para mí no es un tema complicado, para mí no es difícil, pero algunos todavía tienen la mente un poco cerrada y les es un poco difícil el tema. Eh, ¿Por qué casi no predico yo de esto? Porque no soy pastor. Yo no tengo ninguna iglesia a mi cargo. Yo no recibo diezmo de nadie. De hecho, algunas personas, ahorita estoy haciendo la introducción para esperar que se conecte. Muchas personas me llaman y me dicen, hermano predicador, le quiero mandar mis diezmos. Un momento, eso no me pertenece a mí. ¿Cuántos me han querido dar diezmo? No lo he recibido. Si usted me quiere dar una ofrenda, le nace de su corazón. Eh, por afecto, por cariño, X cosa, con todo gusto, pero diezmo no, porque eso no me corresponde a mí. Y así, pero creo que ahorita es el momento justo y preciso para hablar del tema. Bienvenidos, ya tenemos una eh, buena cantidad de personas, abra su Biblia, mire, le voy a pedir de favor, si tiene su Biblia, ponga su teléfono al lado, su Biblia en mano, y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Aquí no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es lo que dice la escritura. Perfecto. Ya me conocen. Soy 100% bíblico. No 99% ni 98%. 100% bíblico. Vamos a pedir la guianza de Dios para que nos dé la sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Rey, que me dé sabiduría me dé conocimiento, me dé la capacidad de compartir este estudio. Y que mis hermanos hoy aprendan algo nuevo. Y que el día de hoy los que han dudado, los que están ahí indecisos, puedan tener convicciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El diezmo. Bueno, creo que todos entendemos eh, eh, esto es la décima parte el diez por ciento. en qué momento se hace por primera vez la mención del diezmo? será que fue moisés, aarón. los levitas fueron los primeros en hacer mención del diezmo. bueno, vamos a las escrituras. libro de génesis, catorce, dieciocho. en esta escena ni siquiera existía moisés. Los levitas no existían. Estaban en los lomos de Abraham. 430 años después llegó la ley. Se hizo mención del diezmo por primera vez en la Biblia. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuatrocientos treinta años antes que llegase la ley. Cuando yo estaba formulando este estudio, ¿quién le dijo a Abraham que hay que diezmar? ¿Quién? ¿Usted sabrá? ¿Tiene usted el pasaje? ¿Quién le dijo a Abraham? Ciertamente la Biblia no dice, y bueno, Abraham tomó decisión de dar diezmo por esto y lo otro. Estoy seguro que fue Dios. Él tenía una comunión estrecha con Dios y seguramente le dio algunos decretos y estatutos. El diezmo, cuatrocientos treinta años antes de la ley. ¿Quién más hizo mención del diezmo? Su hijo Jacob, Génesis 28, veinte. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy... Y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Obviamente Jacob lo aprendió de su abuelo Abraham de su papá Isaac. Seguramente les dio los principios. Pero algo importante que quiero que usted escuche. Génesis 13.2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es evidente que Abraham era un hombre próspero, era un hombre bendecido. Génesis 30.43. Y se enriqueció el varón muchísimo. Y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos y asnos. ¿De quién está hablando ahí? De Jacobo. Estos hombres entendían este principio muy importante que no nació con la ley, nació mucho antes que la ley. Muy bien, ahí es donde se hace por primera vez la mención del diezmo. Ahora vamos 430 años después. Vamos, ahora sí, demos un paso grande. Vamos con Israel. Muy bien. Cuando ya vino la ley, cuando ya vino los estatutos que Dios le dio a Moisés, ahora sí se convierte en ley. Ahora sí se convierte en un decreto para el pueblo de Israel. Rapidito, si tú has leído la historia de Israel, seguramente sabrás que Josué repartió la tierra eran doce tribus y a cada tribu, Benjamín, Isaacar, Zabulón, Dan, etcétera, etcétera, les tocó una parte. Pero la tribu que no le tocó parte fue la tribu de los levitas, porque Dios dijo, ustedes no tienen parte con Israel, pero el diezmo he consagrado para ustedes. Entonces el diezmo... Era para los levitas. Pero leamos Deuteronomio 14:22. Espero que tenga su Biblia, espero que no esté comentando por comentar, escuche el estudio primero y cuando yo termine el estudio, ahora sí comente. Usted está comentando, si ni siquiera voy la mitad del estudio, apenas estoy empezando. Cuando ya termine el estudio, ahora comente todo lo que usted quiera y tenga su Biblia a la mano. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino... Y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto ya vino como decreto. Obviamente, ellos eh, no se manejaban mucho el dinero, diezmaban eh, vino, aceite, ya leímos todo, para el sustento de los levitas, la tribu de Leví que estaban consagrados para trabajar en las obras de Dios, en el tabernáculo de reunión, porque no tuvieron parte con la heredad. Ahora leamos números 18:20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, lo que dije hace un rato, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos, no el 5%, como alguien enseña por ahí, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero recordemos que Abraham, Isaac y Jacob ya venían practicando el diezmo y eran hombres prósperos, eran hombres bendecidos, y los israelitas pusieron al pie de la letra este estatuto. Si sabes un poco de cultura, de historia, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo próspero, siempre ha sido un pueblo bendecido, porque sabían el secreto, sabían el principio. Israel apenas lleva setenta y algo de años, Imagínate, Guatemala es un país mucho más antiguo que Israel, hablando en esta nueva era, porque Israel se dispersó, desapareció del mapa por muchos siglos, pero en el año 1948, una vez más, resurge Israel. En tan solo 70 años, uf, ¿cómo ha progresado? Y nosotros seguimos igual, porque es un país que tiene promesa. Muy bien, ahora bien. Aquí no hay discusión. El diezmo le pertenece a los levitas, el 10%, no el 5%, ni el 8%, ni el 7%, para los levitas. Pero acá hay un pasaje que siempre escucho. Yo, bueno, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué hay una campaña negra en contra del diezmo? Porque lo hay, una campaña negra. Y bueno, lo voy a decir sin miedo. Un hombre que es muy popular en las redes sociales. Muy, mucha gente lo conoce, se ha hecho mucha popularidad, Luis Toro. Este fue el que sacó esta frase y seguramente yo lo veo cada rato en el Internet. Dale el diezmo al huérfano, a la viuda, al anciano. Y que tu pastor trabaje. Fue él el que sacó esa frase y entonces muchos anti-evangélicos han hecho memes y lo publican en sus redes sociales. Y la gente que no estudia Biblia, la gente que no conoce palabra, dice amén. Es cierto que vaya a trabajar el pastor. Dele su diezmo a los pobres. Dele su diezmo a los niños. Eso dice la Biblia. Vamos a leerlo y vamos a estudiarlo bien. Y quiero que usted escuche bien. Deuteronomio. Capítulo 14, versículo 27. Y no desampararás a Levita. En primer lugar puso a Levita. En primer lugar, no desampararás a Levita. Que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Veintinueve, mucho oído y ojo si tiene su Biblia. Y vendrá el Levita, siempre en primer lugar el Levita, en primer lugar el Levita, que no tiene parte ni heredad contigo. Y ahí viene otro grupo, el extranjero, el huérfano y la viuda. Que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hicieren. Quiero que me preste mucha atención. Siempre viene acompañado de la bendición para que Dios te bendijera. Muy bien. Ahora bien, si usted dice conocer Biblia, ¿Me puede dar un pasaje? ¿Cuánto se le daba a los levitas? ¿10%, 8% o 7%? ¿Y cuánto se le daban a los pobres? Digo, extranjeros, huérfano y viuda. Había tres grupos más. Aparte del levita, pero también se le daba al extranjero, al huérfano y a la viuda. La pregunta, ¿hacían la mitad con el diezmo? le daban 5% a los levitas y el otro 5% lo repartían entre el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Tiene usted el pasaje? Terminando este video voy a revisar los mensajes. ¿Tiene usted el pasaje? ¿Se le daba 5% a los levitas o se le daba 7%, 8%, cuánto? Pero yo te estoy dando pruebas contundentes que Levita recibía el 10% exacto. Pero ahí escucho ya a Luis Torren decir, el diezmo no es para los levitas. Era, bueno, sí una parte para los levitas, pero para los pobres, las viudas. No, señor, aquí no dice 10% para el levita. Entonces, ¿cuánto diezmaban? Puede ser que un 20%. Porque el 10% era intacto, 10% para él, los levitas. Jamás vas a encontrar, si Luis Toro, ojalá que le manden este video, si Luis Toro me enseñe con la Biblia que después que los levitas llevaron el 10%, y los levitas le repartían a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Si me dan el pasaje, les creo. Cuando ya los levitas llevaron el 10%, Llevaron el 10%, yo no encuentro ningún pasaje que ese 10% se lo repartían a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. No, no, no era el pueblo, el pueblo oído, el pueblo que tenía un compromiso de darle al huérfano, a la viuda y al extranjero. Cuánto daban los israelitas, puede ser que un 15%, un veinte por ciento, no lo sabemos. Pero lo que sí te puedo dar pruebas contundentes es que el 10% para los levitas era intacto. Intacto. Entonces el pueblo también se ocupaba al extranjero, a la viuda y al huérfano. Así funcionaban las cosas. Pero ven cómo tergiversan las cosas. El diezmo es para los pobres, es para las viudas, para los huérfanos. No, señor. El 10% para los levitas y el pueblo tenía que aportar algo extra para el pobre, para el huérfano, para el extranjero. En cambio, si usted me da el pasaje donde los levitas, si sí los levitas daban el 10%, escucha, los levitas de ese diezmo sacaban un 10%, pero no se lo daban a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. Lo daban a los que trabajaban, al rato te voy al pasaje, trabajaban en el santuario, los proteros, los cantores, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo todavía. Muy bien. Ahora, en nuestro tiempo, ahora vamos a nuestro tiempo. Ahora hablemos de nosotros. Dejemos a los israelitas por ahí, ahora hablemos de nosotros. En nuestro tiempo, todavía se debe de diezmar, todavía se debe de dar el 10%. Bueno. En ninguna parte de la Biblia dice que ya no o que sí. Si usted tiene el pasaje textualmente, por ejemplo, necesito que me escuches muy bien, presta mucha atención. Por ejemplo, la circuncisión nació 430 años antes que llegase la ley. Era un estatuto serio. Era un decreto serio que todo varón israelita se debía de circuncidar. Pero hay pasajes textuales en Gálatas, en Romanos, donde dice que la circuncisión ya no es nada con Cristo. Ahí está pasajes contundentes. Ya no hay. La circuncisión dice que ya no es nada con Cristo. Pero tú me podrás dar un solo pasaje, te pido. Dame un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde diga textualmente que ya no se debe de diezmar. Un pasaje, pero textualmente, como te di el ejemplo de la circuncisión. Lo mismo con el día de reposo. Y seguramente muchos me están viendo de los que guardan el día de reposo. Yo te puedo dar un pasaje textual donde dice que ya nadie te juzgue por el día de reposo. Nadie te juzgue por el día de fiestas. Textualmente te lo puedo dar. Entonces, ahí podemos dar un pasaje textualmente. Pero en cambio, en cuanto al diezmo, alguien me podrá dar un pasaje textualmente que diga que diga que ya no se debe diezmar. Muy bien, leamos Mateo 23, 23. Leamos. Esto es Jesús hablando. Hay de vosotros escribas y fariseos. Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús sí estaba elogiando a los fariseos en cierta manera, que diezmaban y todo, pero dejaron lo más importante. Lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y ya lo leímos. ¿Cómo traducimos justicia, misericordia y fe? Bueno, viudas, huérfanos y extranjeros, hacer justicia con ellos, hacer misericordia con ellos, porque era un estatuto que Dios había dejado que no solo se debía de cuidar a los levitas, también se debía de cuidar al huérfano, al extranjero y a la viuda. Muy bien. Vamos al libro de Hebreos, mucho oído y mucho ojo. Abre tu Biblia. ¿Lo tienes ahí o solo estás comentando por comentar? Hebreos 7:6. el en vivo voy a revisar los comentarios. Ahorita estoy concentrado en la enseñanza. Hebreos 7:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada. De entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Un poco de teología. ¿A quién representa Melquisedec? ¿A quién representa? Representa a Jesús. Es una tipificación de Cristo, Melquisedec. Cuando Abraham. Le dio los diezmos a Melquisedec, se lo estaba dando a Cristo. ¿A quién representa Melquisedec? A Cristo. Repito, ¿ya estaba la ley? Claro que no. 430 años después vino la ley y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos. Pero sigamos leyendo. 7,7 de Hebreos. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Mucho oído. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Por eso yo siempre hablo de la hermenéutica y gente, Ay, ¿qué hermenéutica? Que ni que nada. ¿Qué es la hermenéutica? Es el estudio de cada palabra de la Biblia, el estudio de cada frase de la Biblia. Se tiene que estudiar cada palabra. Cada frase de la Biblia, eso es hermenéutica, exégesis. Se empieza a estudiar cada palabra, cada frase. Reciben, no, de, no dice recibían. En hebreos te estoy hablando, ya no te estoy hablando del Antiguo Testamento. Aquí ciertamente reciben, no dice recibían en tiempo pasado. Reciben tiempo presente, reciben los diezmos. Hombres mortales, no está diciendo levitas, ya está hablando de la gracia, está hablando del Nuevo Testamento, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Mira, si el diezmo hubiera aparecido hasta en la ley con Moisés y nunca se hubiera mencionado con Abraham, con Jacob, entonces podemos decir que el diezmo nació en la ley. Y como todos sabemos, que ahora la ley quedó abrogado. Jesucristo lo resumió en dos cosas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si el diezmo hubiera nacido o se hubiera hecho mención en la ley con Moisés, que nunca Abraham, que nunca Jacob hubiera mencionado eso, entonces decimos, señores, ahora el diezmo está abolido. Si usted me da un pasaje donde diga que ya no se debe de diezmar, denme un solo pasaje. Ahora bien, ¿es obligatorio? Claro que no. Escúchame muy bien. Estamos en la gracia. Y en la gracia... Nada es obligatorio. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Para mí, para Diego Sikh, hablo a título personal. Yo no hablo por otro pastor, hablo por mí. Para mí el diezmo es un acto de fe. 430 años antes, Abraham dio diezmo, un acto de fe. Y el que lo quiera hacer, que lo haga. Y el que no lo quiera hacer, que no lo haga. Porque estamos en la gracia, nada es obligatorio. Si tú dices, yo no lo quiero hacer, no lo hagas. No es obligatorio, no es ley. No lo quieres hacer, no lo hagas. Pero te recuerdo que Abraham era próspero. Te recuerdo que Jacob era próspero. ¿Tú no lo quieres hacer? No hay problema. Leamos Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no estamos bajo la ley. Ahora nada es obligado. Y también, como te digo, hay mucho antievangélicos anti y dicen, dicen los pastores que si no diezma no te salvas. Yo no he escuchado, yo llevo, tengo 43 años y desde que tengo uso de razón, como unos 35 años que tengo uso de razón, porque yo nací en el evangelio, jamás, jamás he escuchado a mi pastor decir que si no diezmamos no entramos al cielo. No sé de dónde sacan eso. No sé de dónde sacan. Yo hasta el momento, yo hablo a título personal, no he escuchado a un pastor decir que si no diezmas, no entras al cielo. Es que tu salvación no gira alrededor del diezmo. Tu salvación está en Cristo. Creo que todos sabemos eso, que la salvación está en Cristo. Diez más o no diez más, eso no tiene nada, nada que ver con tu salvación. Es un acto de fe. Hago un paréntesis. Si algún predicador o pastor esté diciendo por ahí y esté mal interpretando Malaquías, Malaquías 3, 9 y 10, malditos sois. Eso era para Israel, no para la iglesia. Porque todavía estaba bajo la ley. Entonces, algunos me han mandado videos y los he visto. Algunos, pues que de plano no tienen mucho conocimiento o están, eh, como te dijera, ambiciados por el dinero, y han dicho, este es el, el argumento, ¿robará el hombre a Dios? No. Y me preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces algunos argumentan allí, como dice la Biblia, que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos, ciertamente, pero no está hablando del diezmo, está hablando del ladrón que se roba un celular, el ladrón que se roba un carro, el ladrón que se roba terreno, que se roba propiedad, el ladrón que se lleva una motocicleta, está hablando de ese ladrón, no está hablando del que roba el diezmo, eso era para Israel, estamos en la gracia. No podemos manipular a la gente con ese pasaje. ¿Me escuchaste, predicador? ¿Me escuchaste, pastor? No podemos manipular a la gente con Malaquías 3:9. Me habéis robado, sois malditos. No, no, no. No podemos manipular a la gente con ese pasaje. Ese pasaje es exclusivamente para el pueblo de Israel y no es para la iglesia. Recalco, el diezmo es un acto de fe. ¿No lo quieres hacer? No pasa nada. Ahora sí, hay un pasaje muy bonito. Vamos a ir a Malaquías. Escucha bien. Escucha lo que dice Malaquías. ¿Tú no quieres diezmar? Perfecto, no lo hagas. Tranquilo. Tu salvación no está en peligro. No pasa nada. Escucha. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y os destruirá, y os destruirá el fruto de la tierra, si vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es la promesa que el Señor reprenderá al devorador. No quieres diezmar, perfecto, no lo hagas, pero luego no te quejes cuando si al doctor le llevas quince mil, veinte mil, y si al abogado, cuando hay un problema, a él si le dejas diez mil, quince mil, no quieres diezmar, perfecto. Hay un, una promesa que todo aquel que diezma es un acto de fe, dice que Dios reprenderá al devorador. Pero repito, estamos en la época de la gracia. Nada es obligatorio el día de hoy. Mira, la santificación, eso sí, escucha, la santificación, que es un requisito para entrar al cielo. Sin santidad, Hebreos 12, 14, nadie verá al Señor. Efesios 5:27. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La santidad y la consagración, que es un requisito indispensable para entrar a la vida eterna, ni siquiera eso es obligatorio. Escucha Apocalipsis 22, once El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ni siquiera la santidad Dios te obliga. Yo no me quiero santificar, no te santifiques. Yo quiero vivir impíamente, sigue tu vida. ¿Te imaginas que la santidad ni siquiera eso te obliga a Dios? Cuanto más el diezmo, que no tiene nada que ver con la salvación, en cambio la santificación tiene que ver mucho con la salvación. Es un acto de fe. Lo quieres hacer, hazlo. No lo quieres hacer, no lo hagas, no pasa nada. Ahora bien, ¿Para quién es el diezmo? ¿Para quién es el diezmo? Si tú dices, bueno, ok, yo diezmo, ¿para quién es el diezmo? Obviamente es para el pastor, pero no solo para él, sino para toda la iglesia. Aquí sí, sé que a algunos pastores no les va a gustar, aquí sí, aquí sí algunos quizás se van a molestar, pero lo estoy haciendo bíblicamente, bíblicamente lo estoy haciendo. Los levitas recibían el 10%. ¿Para qué lo ocupaban? Pues para todo lo necesario en el tabernáculo. Tenían que comer los levitas, sus hijos, su familia, todo lo que tiene que ver. Entonces el diezmo es para toda la iglesia. Para pagar la luz, ¿para qué? Para lo que se necesita, eh, limpiar el piso, yo qué sé, porque todos sabemos que todo es dinero. La transportación del Evangelio no es de gratis. El Evangelio es gratis. El Evangelio es de manera gratuita, pero su transportación, la llevada del Santo Evangelio no es de gratis. Se necesita evangelizar, se necesita predicar, para eso es el diezmo. Ok, pero hay iglesias muy pequeñas, escúchame bien, hay iglesias muy pequeñas. Siendo honestos, probablemente en la actualidad, en una iglesia, Solo un 20% diezma. Eso todo pastor lo sabe. Todo pastor lo sabe que solo un 20% o exageradamente 30% o 40% diezma. Olvídate tú que el 100% diezma no diezman. Y si es una iglesia pequeña, oye, ni siquiera se están supliendo las necesidades básicas del pastor. Conozco iglesias donde apenas se juntan mil quetzales de diezmo al mes. Y el pastor está a tiempo completo, que son mil quetzales, ni siquiera cubre sus gastos, ni siquiera cubre para su propia familia. Y pero la gente, como te digo, hay muchos antievangélicos, dice, sí, se están haciendo ricos con el diezmo, se están haciendo millonarios. Yo le dije a alguien, un antievangélico, le dije, mira, muy sencillo, como tú dices que los pastores se hacen ricos con el diezmo, Funda tu iglesia y como tú dices ellos la llaman changarro. Cualquiera hace su changarro por ahí. Bueno, levanta tu changarro como tú le llamas, levanta tu changarro y seguramente al año te voy a visitar. Seguramente ya tienes un carro del año, seguramente ya tienes una mansión, seguramente ya tienes muchísimo dinero. A ver, levanta tu iglesia, vas a ver que uh, todos diezman, no señor, muy poca gente diezma, veinte, treinta, a cuanto mucho cuarenta por ciento. Si es una iglesia pequeña, imagínate, ni siquiera cubre los gastos del pastor, imagínate. En cambio, ya iglesias grandes, ya iglesias de veinte mil, ah, eso es otra historia. Iglesias de 20 mil, de cinco mil, de diez mil, es otra historia. Obviamente ahí sí entra buena entrada. ¿Para qué se debe de ocupar el diezmo? Se ocupa para la evangelización, para los gastos. ¿Las viudas? ¿Hay que ayudar? Claro que sí. Por supuesto que sí, pero ya te expliqué. Si tú apenas te estás entrando, te recomiendo que terminando este en vivo vayas al principio y escuches con atención. El diezmo era intacto para los evitas, entonces el diezmo debe de ser intacto para el servicio de la obra de Dios. Hay que predicar, hay que evangelizar, pero salió un, una campaña negra en contra del diezmo. ¿Por qué? ¿Tú crees que de verdad están ocupados en los pobres? No, hombre, por favor. ¿Tú crees que de verdad les interesa a los pobres? No, la gente no le interesa a los pobres. Te pregunto en este momento, ¿cuándo fue la última vez que tú te sacaste algo de tu bolsa y le diste al huérfano? ¿Le diste a la viuda? ¿Le diste al necesitado? ¿Le diste al menesteroso? ¿Cuándo? Es mentira. Mira, como te dije, ¿quién ha sacado esta campaña negra en contra del diezmo? Luis Toro. Si verdaderamente el Vaticano de verdad le interesa a los pobres, eso, pregúntale a un estadista, pregúntale a un historiador que ni siquiera es evangélico, que sea de otra religión. El Vaticano tiene muchísimo dinero, tiene su propio banco. Hay tres religiones poderosas en el mundo. número uno, la católica que tiene más de mil doscientos millones de adeptos. número dos, el musulmán tiene más de perdón eh, el musulmán tiene como mil cien millones de seguidores y luego el budismo que tiene como mil millones. Ni siquiera el musulmán ni siquiera el budista le llega a la católica, porque la católica tiene su propio banco. el islam no tiene su banco, el budismo tiene, no tiene su banco. Tampoco su moneda. La iglesia evangélica, menos. <laughs> La iglesia evangélica, menos. ¿Quién tiene banco? Nadie. Las metodistas que son grandísimas, las bautistas que son grandísimas en Estados Unidos, las iglesias metodistas, las iglesias bautistas en Estados Unidos son... Denominaciones grandes, grandes, ni siquiera ellos tienen su banco como lo tiene el Vaticano. Si verdaderamente dicen que de verdad se ocupan en los pobres, basta con sacar tan siquiera un 20% de la riqueza del Vaticano, ayudarían mucho. ¿Ayudan a la gente? Sí, ayudan, pero realmente la ayuda es tan poquita, tan poquita, demasiado poquito al nivel. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Vamos a creer que yo me saqué la lotería y tengo un millón de quetzales, un millón, pero de ese millón saco 100 quetzales y le doy al pobre. Tengo un millón y de ese millón solo saqué 100 quetzales. Así es el Vaticano. Lo que da es una miseria, una miseria para la cantidad de dinero que tiene. Ahora bien, aparte del diezmo que tenemos que hacer, sí o sí debemos de ayudar a los pobres, claro que sí, y, que, y recuerda que no soy católico, entonces muchas, ah Diego, tú ya te volviste católico, porque eso es doctrina católica, tranquilo papi, a mí no me formó ningún hombre, a mí no me formó ninguna, ningún instituto, a mí no me formó ningún seminario, a mí me formó la palabra de Dios. Entonces, ¿tenemos que ayudar a los pobres? Claro que sí. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, escucha, Lucas 10, 30, te lo voy a parafrasear y resumir. Jesús habló del buen samaritano y dice que llegó alguien a preguntarle, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le dio esta historia y le dice, ya saben la historia, pasó el levita, pasó el sacerdote. Y no tuvo misericordia, pero pasó el buen samaritano, sí si tuvo misericordia. Mira, solo te voy a leer el 10.37. Lo puedes leer poco a poquito porque el tiempo se está yendo. Lucas 10.30 al 37. Lucas 10.30 al 37. Solo voy a leer el 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué aprendemos de esta parábola? del buen samaritano que tenemos que hacer misericordia. Tenemos que tener generosidad, verdaderamente nos debe de doler la necesidad del prójimo. Y esto también es bendición, porque el pueblo de Israel era bendecido, porque el pueblo de Israel era próspero, no solo diezmaba, sino que también daba al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y esto Jesucristo no lo abolió. Mira, por eso yo creo que el diezmo no está abolido, porque Cristo tampoco abolió esto, mira, lo dejó como doctrina el ayudar. Y luego Pablo replica las palabras de Jesús. Primero leamos Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas 2, 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Tenemos suficiente base bíblica que es necesario ayudar a los necesitados. Sí o sí, hay suficiente sustento bíblico que hay que ayudar a los necesitados. Todos los pastores deberían de enseñar esto a su iglesia como doctrina. Así, así como lo oyes, como doctrina. Porque esto era doctrina fundamental en la iglesia primitiva. Era doctrina fundamental con los apóstoles. Se debía ayudar a los necesitados, sí o sí. Se tiene que ayudar, claro que sí. En el libro de Mateo 12, 7, Jesús, una vez más hablando, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, y no condenarías a los inocentes. Está hablando del día de reposo, que él hizo una obra, los fariseos, los escribas se oponían, como muchos el día de hoy, se justifican y dicen, es que no por obras para que nadie se gloríe, sí Señor, pero ¿de qué obras está hablando? Las obras de la ley, la circuncisión, etcétera, etcétera. ¿Las obras salvan? Claro que no. La salvación está en Cristo, pero después que hemos aceptado a Cristo, entonces se perfecciona nuestra fe con las buenas obras, con las buenas acciones, porque si solamente las obras salvaran, no necesitamos a Jesús. Entonces los grandes millonarios, como Bill Gates, que donó una gran parte de su fortuna a una institución benéfica, Elon Musk, grandes millonarios hacen buenas obras de caridad. ¿Se van a salvar por eso? No lo creo. Porque la salvación está en Cristo. Si solamente por las obras de caridad, por las obras de misericordia somos salvos, no necesitamos a Jesús. En primer lugar, a Cristo. En Él está la salvación. Y entonces, como fruto, viene ya el hacer buenas obras. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Debemos de ayudar a los necesitados? Claro que sí. 100% que sí. Ahora, Mateo, digo, Santiago 1.27. Escucha este pasaje contundente, Santiago 1.27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a las viudas en sus tribulaciones, a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te das cuenta? Lo que estaba en números en Deuteronomios que también tenías que ayudar al extranjero, a la viuda, al huérfano. Una vez más se replica en Santiago. Una vez más lo replican, que debemos de ayudar también a los necesitados. Ahora bien, si tú no lo quieres hacer, pues ni modo. No, como te digo, no es ley, esto es la gran diferencia en la gracia, que nada es obligatorio, y nada es ley. Para mí es un acto de fe. ¿Lo quieres hacer? Bueno, las bendiciones te acompañarán. Escucha lo que dice Segunda de Corintios 9:6, pasaje extraordinario. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Siempre, mira, se hace mención de los pobres. Se hace mención de los necesitados, se hace mención de los de desprotegidos, porque es la voluntad de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Da lo que tú propongas en tu corazón. Entonces, ¿para qué es el diezmo? Una parte para el pastor y una parte para la iglesia, para cubrir los gastos. Ayudar a los pobres, ese es otro punto, o sea, es otro porcentaje. Ah, eso ya no me gustó, dice. Ya no me gustó, claro, tacaño, no le gusta, pero sí en otras cosas gasta, en otras cosas sí invierte. Ah, no, ya no me gustó eso. Sí, el 10% es intacto. Y tú me lo puedes refutar si quieres. El 10% es intacto para la obra de Dios. Intacto. Si tú me das un versículo de la Biblia que los levitas, cuando ya recibieron el 10%, y de ese 10% le daban a las viudas, le daban a los pobres, a los, a los extranjeros, te creo, te creo, si tú me das ese pasaje, pero no lo vas a encontrar. El 10% era para ellos. Entonces, el pueblo de Israel no solo le daba el 10% a los levitas, también le daba una parte al extranjero, le daba una parte al huérfano, le daba una parte a la viuda, le daba una parte a ellos también, pero el 10% es intacto. Quiere decir que si tú quieres diezmar, ¿en qué se ocupa mi diezmo? En la obra de Dios. El pastor, que está a tiempo completo, la Biblia dice, el que vive del altar, que coma del altar. Primera de Corintios 9.13, apúntalo, Primera de Corintios 9.13, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comerán del templo. Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian, escucha, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero no solo está hablando del pastor, está hablando de todo el equipo: el que toca el piano, el que canta, todo un equipo. Va, esto sí, como que a unos no les gusta. Ah, no, hermano, el diezmo solo para mí. No, no, no. No, el diezmo no solo es para una persona, el diezmo es para todo el equipo que trabaja en las cosas sagradas, aquel que trabaja en el altar. Es lo que dice la Biblia, yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo tergiversar la Biblia. Y la ayuda a los pobres, ese es otro porcentaje, ayudar a los pobres, a los necesitados. Claro, aquel que está caño dice, "No, oh, eso ya no me está gustando", pero mira, hombre. Mira qué te acabo de leer. Abraham era un hombre próspero. Jacob era un hombre próspero. Y la Biblia dice que en la iglesia primitiva no había ningún necesitado. Tú lo sabes, lo has leído. No había ningún necesitado porque todos tenían las cosas en común. Dios bendice, ayudas a la, a la iglesia para que el Evangelio crezca y ayudas también al necesitado, ayudas también al huérfano, a la viuda, y Dios abre las ventanas de los cielos y envía su bendición y te rinde el dinero y te alcanza y no lo estás gastando con el doctor, no lo estás gastando con el abogado, no lo estás gastando en medicina, porque estás cumpliendo la ley perfecta de Dios, estás colaborando para su obra. Para que no se detenga el evangelio, salió la campaña negra en contra del diezmo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo Luis Toro? Bueno, les vamos a dar en su área fuerte que es el diezmo. Porque los protestantes tienen dinero, han comprado radios, han comprado canales de televisión, tienen buenas iglesias. Se han enriquecido, tienen mucho. Bueno, vamos a atacarles en su lado fuerte. Démosles en el diezmo y se vienen para abajo. Según él, que viene el Evangelio para abajo, muy equivocado, papito Luis Toro, muy equivocado, muy equivocado. Todo lo contrario, el Evangelio cada día se expande, se expande, se expande, porque hemos entendido que sembrando es como recibimos. Hemos aprendido que dando es como el Señor nos bendice. Y quiero cerrar recordándoles que no soy pastor. Yo no recibo diezmo de nadie, pero sí me encanta estudiar la Biblia, me fascina estudiar la Biblia. Si no se si hubiera hecho mención de Abraham y de Jacob 430 años atrás, entonces decimos, el diezmo nació en la ley, por lo tanto está abolido. Pero no, nació 430 años después. Digo, antes. La ley vino 430 años después. Pero repito, es un acto de fe. Abraham es el padre de la fe y es un acto de fe. Tú lo quieres hacer, hazlo y tú mismo vas a experimentar la bendición de Dios. No lo quieres hacer, no pasa nada, porque tu salvación no depende del diezmo. Espero que haya quedado claro. Que Dios les bendiga, es un gusto saludarles, es un gusto poder bendecirles. Y será, hasta la próxima y... Espero que este estudio haya sido de bendición. Bueno, tuvimos muy buenos conectados el día de hoy. Escuchen bien, bien el estudio. Si usted apenas se conectó ahorita, le recomiendo que regrese, estudielo, véalo. Ayude para que el Evangelio se siga progresando. Bueno, quiero hacer un paréntesis. ¿Algunos se han aprovechado? Sí, no lo vamos a negar. ¿Algunos su interés únicamente es el diezmo? Sí, eso no lo voy a negar para que vean que yo soy imparcial, soy imparcial. ¿Muchos se aprovechan del diezmo? Sí, yo lo sé, eso lo sé, pero la Biblia lo dijo en el libro de Pedro capítulo 2, versículo 3, segunda de Pedro 2, 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, los que ya de largo tiempo su condenación no se duerme ni se tarda. Eso no lo vamos a evitar. Aunque tú lo ataques, no lo vas a evitar. ¿Hay gente que va a lucrar con el Evangelio? Sí la hay. ¿Hay gente que va a sacar provecho del diezmo? Sí la hay. Pero tú tranquilo, ellos van a entregar cuentas delante de Dios. Mira, esto es lo que yo pienso cuando doy mi diezmo. Cuando yo doy mi diezmo, lo aparto, oro a Dios y digo, lo entregué. ¿Qué van a hacer con eso? Ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Yo ya cumplí, ya lo di en lo que hagan con eso ya no es mi problema. Yo estoy cumpliendo con dar, lo que ellos van a hacer con eso, lo malgastan, lo inviertan bien, no es mi problema, pero yo estoy cumpliendo. Así pienso yo, doy mi diezmo, nadie me está obligando, nadie me está poniendo una pistola, porque conozco la Biblia, conozco los principios y he visto los resultados, he visto cómo Dios ha bendecido mis manos. No estoy diciendo que te va a ser rico, no, no, próspero. No confunda riqueza con prosperidad. Somos prósperos, tenemos lo necesario. Tampoco somos millonarios, tampoco somos ricos, sino que somos prósperos, tenemos lo necesario. Entonces, eso no lo vamos a evitar. Hay gente que saca provecho de eso, sí la hay. Hay gente que lucra con el evangelio, sí la hay. Pero eso es punto y aparte. Pero el diezmo te lo demostré bíblicamente como es. Que Dios te bendiga, feliz noche, hasta la próxima.